Pensando que el amor se te ha acabado y el dolor me está llegando y yo no puedo estar así. Entiende, niña, que me encuentro destrozado. Desde que nos alejamos es difícil estar sin ti. Y yo no entiendo qué fue lo que te ha pasado. Si tú ayer me estabas llamando, si tan solo supieras que yo no te he olvidado, que te he estado buscando y que no puedo estar sin ti. Si tan solo supieras que yo quisiera amarte, esto no hubiese terminado y que estuvieras tú aquí. Si tan solo supieras que este amor me está matando, tal vez no te hubieras marchado. Lo prometido es deuda, hasta el cielo, José Mendívil. Si tan solo supieras que yo no te he olvidado, que te he estado buscando y que no puedo estar sin ti. Si tan solo supieras que yo quisiera amarte, esto no hubiese terminado y que estuvieras tú aquí. Si tan solo supieras que este amor me está matando, tal vez no te hubieras marchado. Si tan solo supieras que este amor me está matando, tal vez no hubieras jugado. Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches a toda la raza que me sigue, que me ve a través de las diferentes redes sociales. Hoy, 23 de mayo del 2021. Agradecido con la vida, agradecido con el Creador. Dios me los bendiga, raza que me está viendo, que me comparte, que me sigue. Pues a todos los que le dan me gusta. Recuérdenlo, hoy, día 23 de mayo del 2021, lo que usted vio, oyó, es un joven compositor de aquí, de mi querido Caborca, José Eduardo Mendívil Fimbres. Un saludo al señor Homero Mendívil y a Gabriela Fimbres, sus padres. Lo que, artículo séptimo, el Observador y la familia Gelsiep Dórame, hacemos llegar nuestro más sincero pésame, condolencias al maestro José Luis, no, José Luis, sí, es José Luis Cabrera. Descanse en paz su señora madre, doña Francisca Higuera Romo. José Luis Cabrera Higuera, un abrazote, ya sabes, te queremos un chingo. Su madre acaba de fallecer hace unas horas, más conocida como doña Panchita. Mañana va a ser la misa. Pedimos fortaleza y pronta resignación. A familia y amistades, todo nuestro apoyo al dolor que sufren por tan lamentable pérdida. José Luis, yo sé que estás muy, muy al pendiente de tu madre. Descanse en paz. Pues, no, ¿qué le vamos a hacer? Un abrazote y recuérdala con mucho cariño. Aparte de las noticias mundiales, nacionales, estatales y locales de COVID, vamos a ver qué aprueba IE
Sonora, registro de Manuel Scott en sustitución de Ricardo Burs como candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, por el famoso MC. Así nomás. Y hoy bombardea las nubes de Sonora para hacer llover. Nunca llovió. Los hermosillenses Alejandra Valencia se cuelga a el bronce junto a Luis Álvarez en pruebas mixtas de la Copa Mundial del Tiro con Arco. No me trajeron el agua, pero Donatos presente, ahí está en Pueblo Viejo ahorita tirando papas. Incendio de palmera registro frente al Centro de Arte de la Universidad de Sonora. Asegura a la Policía Estatal de Seguridad Pública semillas de marihuana en Nogales, Caborca, carro abandonado en Pitiquito, el cual fue reportado. Trasladamos al lugar, se le encuentro toda la audiencia. Encuentra encuesta para el presidente municipal. Ahorita le digo cómo van los dos números. Rápidamente, porque es muy tarde, nos vamos a los casos de COVID. En el mundo hay 609 mil nuevos casos, dando un total de 166.936.377. 13 mil muertos nada más, dando un total de 3.458.820. Hoy es el Día Mundial contra el Melanoma, con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población acerca de este tipo de cáncer de piel, así como de divulgar la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad. El melanoma representa el 4% de los tumores malignos de la piel, incrementando su incidencia a nivel mundial en los 25 años. Nos vamos a unos rápidos anuncios que se dice que farmacias similares de El Muerto. Un saludote a el señor González. Calle 7 y Avenida N, calle Primera y Avenida O y calle Cuarta entre calles K y L. Tienen descuento ahorita. Clínica de Terapia Física y Rehabilitación por la Obregón entre K y L en el puro centro al 637-122-6089. Tiene citas a domicilio la licenciada en fitoterapia, Carla Rebeca Quiroz Rocha. Un saludote. Y Burros El Parra 2, desde las 4 de la mañana por el Boulevard Aviación, entre las calles 16 y 17. Así nomás, al 677-102-103-1200. Y nos vamos que rápidamente en México hubo 1,274 contagiados, dando un total de 2,396,604. 50 defunciones el día de hoy en todo México, dando un total de 221,647. Recuperados 1,914,101. Dosis recibidas en México de vacunación 33,469,715. Aplicadas 26,148,948. Esquema completo de vacunación 11,720,188 y pérdida, dosis perdidas que no sirvieron 46,230. El santoral según el presbítero Oscar Valentín Durazo Barceló es de San Juan Bautista. Este santo nació en 1698 en un pueblecito de Génova. Cuando tenía 10 años apenas iban unos, en cuanto unos pueblos esposos, unos buenos esposos iban a visitarlo y le pidieron a sus padres que si no, ¿por qué no se lo pasaban? Que no, ellos lo cuidaban, se lo llevaban a la ciudad. Y pues sí accedieron a su casa de Génova a educarlo y ahí les sucedió que la casa de estos esposos iba frecuentemente de visita a un padre capuchinos.
y pedían ayuda para los pobres, y estos religiosos le dieron recomendaciones de tan laudatoria de las buenas del buen joven, el padre provincial, que este lo recomendó a un canónigo de Roma, el cual lo llevó a estudiar a la ciudad de Tel. Al volver de Roma, el jovencito le dijo a un amigo: antes yo me preguntaba cuál sería el camino para lograr llegar al cielo y salvar muchas almas, y he descubierto que la ayuda que yo puedo dar a los que quieren salvarse es confesarlos. Es increíble el gran bien que se puede hacer con la confesión. Y ahí fue. Los casos en Sonora, nos vamos rápidamente. Llevamos 434 días, 74.271 confirmados, 6.324 muertos, 133.014 pruebas realizadas, 58.743 descartados, 636 activos, 3.901 seguimiento terminado y 63.346 pacientes curados. Hay 61 nuevos casos el día de hoy de 32 hombres y 29 mujeres. Hermosillo 33, Cajeme 10, San Luis 6, Caborca y Guaymas 3, Nogales 2, Navojoa, Zárica, Agua Prieta y Guatabampo con 1. Hay 5 defunciones de 4 hombres y una mujer. Hermosillo 2, Caborca, Cajeme y Guaymas con 1. Recuérdelo. Nos vamos rápidamente a los to not start. Si usted quiere mejorar su guardarropa de su marido, ahora el día del padre, pues vaya a la primera y 13 de julio. Hay de las marcas Tommy, Guess, artículos deportivos. O márquele al 637-123-0814. Domingo cerrado. Los to not start. Primera y 13 de julio. Tacos y quesabirrias quillús. Litros, medios litros. Y todo lo que usted quiera por la 8 entre Jalisco y Durango. Al 637-113-93-91. O 631-112-12. Y nos vamos que saludando. No sé si haya saludos. Uy. Pero decimos que aprueba IE. Sonora, registro de Manuel Scott en sustitución de Ricardo Burs como candidato a gobernador por MC. Este muchacho va a ser el que va a jugar para candidato. Pues ya no le queda nada. 10 días. 10 días. El consejo del INE y descartó. Sonora aprobó el registro de Jesús Manuel Scott Sánchez en sustitución de Ricardo Burs Castelo. Como Ricardo Burs dijo, ¿hasta dónde tope? Pues yo creo que el tope se le reventó y se fue de paso y se fue. Así nomás. Proceso electoral ordinario local 2020-2021. El 21 de mayo del 2021 se recibió en oficial de parte de este instituto el crédito, el escrito firmado por Carlos Alberto León García, coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Sonora, remitiendo la renuncia con carácter de irrevocable de Ricardo Robinson Burs Castelo a la candidatura a cargo del gobierno de gobernador. Y pues el primero de la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, por el partido político Movimiento Ciudadano, Gustavo Ignacio Almada Bortes encabeza la planilla como candidato a la presidencia municipal de Cajeme, mientras que como regidor propietario, el primero de esta planilla fue registro Rubén Rojas Martínez. Pues así nomás. Bombardearán las nubes de Sonora para hacer yo. Se inyectan yoduro de plata a las nubes para aumentar en un 20% más las posibilidades de lluvia.
durante el verano en la entidad, informó José María Martínez Rodríguez, el director general del organismo de cuencas nueve de la Comisión Nacional del Agua, indicó que será en la Sierra Madre Occidental, sobre la cuenca del río Inchaqui y en la zona fronteriza entre Arizona y Sonora, donde se dispararán el componente químico. Esperemos que nos vean así. Los hermosillentes, Alejandra Valencia, se cuelga, y no de un árbol, se cuelga la medalla de bronce junto a Luis Álvarez en pruebas mixtas de la Copa Mundial de Tiro con Arco. Secretario municipal, le gusta mucho el tiro con arco. Ah, no, es tiro con pistola, no con rifle. También. Pero no le atina, diría Carlitos Méndez. Ese cabrón le tira, pero no atina. La dupla, conformada por los hermosillenses, se llevó la medalla de bronce con la modalidad de arco recurvo por equipo mixto tras componerse acá 5-1. Así nomás. En la Lausana, Suiza, el combinado mexicano caminó a la segunda ronda derrotando por el mismo marcador a Mongolia ante la Rusia. No obstante, para semifinales cayeron contra la pareja de Holanda por 6-2. Finalmente, el encuentro por el tercer lugar, Valencia Álvarez superará a los canadienses Steph Barrett y Brian Mauey por 5-1. Yo sé que no se pronuncia así, pero igual no sé hablar inglés. Así que, debido a este resultado, la sonorense se colgó la medalla de plata en las pruebas que se... Plata, ¿por qué no era de este? En la prueba de arco recurvó por equipo femenino junto a Aida Román y Ana Vázquez, tras perder en la final contra las italianas Tatiana Andreoli y Shaira Rebegalali Lucía Buari. Difíciles los hombres. Incendio de palmera registra frente al Centro de Artes de Universidad de Sonora. Estuvo bien, bien machinras. Hubo bomberas, ambulancias, policías, de todo. Según los reportes de testigos, el incendio ocurrió en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, provocado por una persona, al parecer en situación de calle. El comandante de bomberos de aquella entidad, Juan Francisco Martín Ortega, detalló que el siniestro quemó 11 palmeras en el Centro de Artes, y debido al viento, las brasas alcanzaron otras palmeras en el Instituto Estatal Electoral, además de basuras en una notaría y un terreno. El incendio, desde las 20:30 horas hasta poco antes de las 22 horas, el cuerpo de bomberos trabajaba en el lugar haciendo uso de 3 camiones, 2 pipas, para lograr sofocar el fuego y evitar que se incendiara a otros puntos. No hubo lesionados. Y nos vamos a comerciales, que decimos que Donatos, aquí está, Donatos, papas y clamatos ahí por la Explanada de Pueblo Viejo. Ahí llega y pide unas papas preparadas. Dile al vato, échale tocho, tichu y tacho. Le van a echar carne seca, cacahuates, aceitunas y unas frielitos. Puta, están preciosas, divinas, hermosas. Y el clamato, pues ni se diga. Cell City, refacciones y accesorios para celulares, venta mayor al público en general. Lo chaca de ahí es la mica hidrogel. Aparte de todas las novedades que tiene muchas novedades, que yo cada vez que entro me quedo así con la boca cuadrada.
Avenida N entre 7 y 8, número 637-690-0640. Blockbuster. Blockbuster Cosmético. Recuérdelo, es un maquillaje de alta gama, 100% original. Servicio a domicilio para todo México al 637-130-9281. Y burros de ser ubicados en la avenida W entre 8 y 9. Márquele al 637-129-7829. Pida unos molletes. Yo se los recomiendo. Asegura Policía Estatal de Seguridad Pública semillas de marihuana en Nogales. Si no más, usted creía que se daba solo la marihuana. También se siembra. Los hechos se registraron en las inmediaciones de la comunidad, la unidad, la estación. Desde el 17 de mayo atendieron la denuncia ciudadana de compra y venta de narcóticos en el sector donde se dieron cita y sobre la carretera Nogales Santa Ana Cruz, y al llegar a la carretera Miguel Hidalgo localizaron una motocicleta DT-125 con un costal donde había varias semillas de, al parecer, hierba conocida como marihuana. Yo creo que era de cilantro, muy parecido. Carro abandonado en Pitiquito Bonito, siendo las 12 horas, nos reportan donde está un carro siniestrado y se encontraba una persona sin vida en el lugar donde nos abocamos y nos fuimos de paso hasta la segunda parrilla y nos regresamos. Duramos como una hora en el monte, bien macizo está para allá, ¿eh? La adrenalina al millón. Y pues de regreso, pues pasamos y sí vimos charcos y todo, pero nada. Y resulta y resalta que cuando llegamos, pues estaba la AMI, estaba la policía estatal, y pues ya habían jalado el carro y todo, me quitaron la placa y se pelaron Tintán. Esta es una camioneta Dodge Caravan, la cual se impactó en un árbol, un mezquite de la región. Y pues al momento es todo lo que le puedo informar. No sabemos quién era, si había muerto o no había muerto, ya saben cómo se la juegan. Y encuesta para presidente municipal. Participa, por favor, en la encuesta por la presidencia municipal. Si se las elecciones fueran hoy, ¿por quién votarías? Participa en los perfiles de Artículo Séptimo, El Observador, Facebook e Instagram. Ahí están todos. Luego, si pongo a uno, ¿por qué? Luego, si pongo al otro, ¿por qué? Pues ahí están. Los posibles. Hay unos que no deben de estar, pero están. En fin. Recuérdenlo, ahorita hace unos instantes, un llamado nos hicieron y venía una unidad de la Policía Municipal. Una van, y sí, traía un cuerpo. No pudimos interrogar, porque ya sabe usted que luego me meten al bote, me meten de jale, no puedo preguntar nada ni hacer nada. Lo único que sí se metió de cola en la funeraria, Carrillo, por ahí por la W entre 5, 4, 4 y Obregón, pues, y la W, y donde la metieron de cola, sí. Funeraria Carrillo y abrieron, y pues no creo que hayan bajado peras ni manzanas. Ahí dejaron un cuerpo sin vida. Y esperemos, ¿por qué no fue la AMI? ¿Por qué no fue la Fiscalía? ¿Por qué no fue el Ministerio Público? O sea, hay muchas preguntas en el aire que esperemos sean en breve. O ya no ocupa la Policía Municipal a nadie. Pues la fiscalía nomás se va a apoyar de la policía municipal. Está raro, Raza, está muy raro. Y simultáneamente reportan una tracatera, gente armada fue. No fue una tracatera, fue gente armada en Pueblo Viejo, en la explanada, en la plaza. Donde al llegar, pues era puro quilingo. Estaban como unas 2, 4, 5, 6, 7, como unas 8 unidades de la policía estatal. Y no estaban checando una moto. No hacía tanto ruido como balacera. Ahí está. Pero lo más curioso es que de la nada
salió el chipilón de Eduardo Leal Medina, el comandante, el oficial Bruno, que dice que lo haga famoso, pero cuando se empieza a tirar pedos, una persona es porque quiere algo. Empezó a tirarse una pedorrera y puto, puto. Tenga más respeto, oficial. Comandante, eduque a su gente, dele valores. Presidente municipal, contralor, le encargo mucho que les den valores. Y si no les dan valores, tampoco no pasa nada. Nomás que atienda mis denuncias. Es todo lo que le pido. Al momento, eso pasó. Farmacia La Plaza, próximamente el 31 de mayo, va a rifar una televisión de 42 pulgadas, recuérdelo, con la compra de 200 pesos, nada más, ¿sí? Gasolinera La Primera, por la primera avenida ese donde rinde más su gasolina, Pizza House, recuérdelo, calidad y sabor casero al 637-690-5378. Y nos vamos rápidamente con la Isla Restaurant por la C entre 9 y 10 al 21143, Chantera Angulo por la Obregón y X e Y. Pídale, son llantas nuevas al 637-137-0306. Y nos vamos, que no ha aparecido el joven de 21 años que salió de su casa, Cristiana Alexander Armada Aguirre. Solicitamos apoyo a toda la ciudadanía para la recuperación de este joven. Lo queremos vivo. Hagan el favor de entregarlo. Cualquier aclaración, cualquier informe se le agradecerá. Carola Aguirre, al 637-130-1580. Nos vamos rápidamente con los cumpleañeros del día de hoy. José de Jesús Antonio Palacios Flores, Emiliano Castillo Vega, cumple 11 años. Es el niño de en medio. Y mi querido amigo Luis Castillo, le mando un saludote, un abrazo. Hoy estuve con tu papá, fue muy amena la plática y me dijo: cumpleaños, mi niño. Y ya seguimos, ¿no? Y dije: ahorita lo voy a buscar. Dije: no se me va a olvidar, lo apunté en chino. Chantal del Real Ramírez, Cristian Guzmán Fraijo, Rafael Alberto Ortega Paredes, Lucía Salazar Ruiz, Marisol Dueñas, Alex Valenzuela, Farid Alejandro Ballesteros, Guzmán, Pablo Guzmán Espinosa, Ana Elsa Partida Aguirre y Alan Pesquera. Mañana cumpleaños mi sobrino Gabriel Mazón, agencia hasta Mexicali. Carlos Valencia en Nogales, y va al Kibo, al Sushis, ahí en Nogales, felicítelo. Doctor Ramón Armas Reyes, candidato a la diputación. Yasmín Silva Ortega, Isaac Laguna, Sandra Padilla Gallegos, Sonia Lizárraga Vidal, Susi Félix Sotelo, mi vecina, Luz del Carmen Pesqueira de Castelo y Felipe Antonio Santiago Palacios. Muchas gracias a todos por estar al pendiente del programa, por compartirlo para llegar a muchísima más gente, por darle me gusta y compartirlo. Chingones. Dios me los bendiga, muchas gracias a mi Puchunguito, a la Lupita, a Luis, al Fede y al presbítero Oscar Valentín Durazo Barceló, se me olvidó el nombre. Si no tienen que salir, recuérdelo, aunque estemos en verde, no salga. Dios me los bendiga. Nos vamos con la mejor cumbia que ha hecho Miguel, se llama, ¿no? Manuel Garnica. No. García. Manuel García. La cumbia del güero Hans, aquí no pasa nada, raza. Dios me los bendiga, los veo mañana. Pidan una oración por mi pueblo que está ardiendo de calor y de muertos. Así nomás, los veo mañana. Fíjense. Buenas tardes, querido auditorio.
balacera. Y el saludo va para nuestro amigo el Cuero Sanz. Bien truco, la gesta. Señores, me presento. Así nomás, mira nomás. Lo de Caborica está muy resentido. Entre violencia y el virus cochino, ya no dan las cuentas de los fallecidos. Este es un cuento de nunca acabar. Por culpa nadie se la quiere echar. Y con taparme las notas en vivo, creen que los problemas van a remediar. Son chingadera. Que si no traigo pobre bocas, que si mi carro les estorba. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada.